¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha ido ese hijo de Ahí. puta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Parece ser que tiene riñas internas. Vale. Quería pegarle dentro y he dicho dentro no. En cuanto salga, lo que quieras. Claro, es que le he escuchado reírse y de repente le he visto corriendo. Al final le zurra. Lo que te estaba diciendo, este posiblemente es el contrato de seguridad más entretenido que he tenido en muchos años. ¿Verdad? Yo Es que lo que no nos hacer-hacer. pasamos, ¿eh? Yo hacer-hacer no hago mucho, pero joder, vaya vistas. Por ahora. Ya, no, Llegará el ya. punto en el que tenga que hacer demasiado, ¿eh? Te Sí, aviso. y ese día espero estar bien preparado. Ese día te tendré que dar algún tipo de dinero extra porque sé que en algún momento se va a liar gorda por aquí. Me puedo hacer la idea. Hostia puta. Esto es increíble. Pues nada, yo ese ¿Quiere día. uno? Pues soy más de cigarro. Vale. Ah, por cierto, ya el primer coche se ha hostiado contra la mierda esta de la funeraria. Hostia. Sí. Es Ha que, tío, sido voy a ir tener que hablar con el avisando. hospital, pero no hacen nada. Ha sido avisar a los clientes de no lo pongas aquí, porque a lo mejor cuando salga no tiene coche y de repente hace Bien hecho. Eso sí, si te dejan el coche y no te hacen caso a tus indicaciones, no dudes en llamarlo a la policía o a la grúa. sí, por el momento todo se. Es que claro, O ninguno. pinchar las ruedas, tienes permiso. Un punto. Claro, es que como tal, nadie quiere que se salir y no encontrar su coche, ¿sabes? Con lo cual todo el Sí. mundo hace bastante caso. Menos el pavo de amarillo que entraba antes, que era totalmente de amarillo. Sí. A ese casi no lo veo encontrar. Venía con la máscara puesta, la katana en la espalda y poco más, y aparca en donde Jesucristo perdió la sandalia. Véase donde tenemos el garaje de la furgo. Vaya. Pues si tú ves que no acompaña, ya sabes. Claro, Tienes permiso para pedirle que se ser cachado. yo le he ido de buenas, le he dicho, oye, perdona, no sé si es que se te ha olvidado, pero tienes la máscara puesta, no sé qué. Quítatela. Y nada, pues ha movido un poco el coche, se ha quitado la máscara y he dicho, bueno, vale, ok. No ha puesto Perfecto. quejas. Lo que me estaba preocupando eran los de borracho tanto, digo, ya verás cómo me tengo que meter a echar la patada, ¿sabes? A ver, ¿cuál? ¿Los que han vomitado? Esos. Ha sido increíble el llegar con la furgoneta y alguien ha vomitado yo. Claro, No, no, es que eso. se conoce que la chica que estaba pendiente era la pareja de uno de los dos. Y me dice, no dejes que beban, que por eso he dicho por radio, si piden, no le deis nada. Porque lo que menos queremos ahora encima son broncas entre parejas. Sí, la verdad que sí. Yo creo Yo te que digo una voy a salir cosa de hecho. del. Yo también. Del que llevaba la katana te digo yo que no era pareja, porque ha venido y me ha dicho, ya encontré el restaurante más bonito para venir a comer.
porque tiene muy buena comida y usted está muy linda y yo... Del que te he salvado, ¿no? Sí, de ese. En esos casos... Yo escuche algo y vea que tú estás poniendo alguna excusa, te mando arriba a limpiarme el escritorio si hace falta. Gracias. Yo te lo juro, así como ponerme por radio. Sí, ya voy. Sí. Tal vez a quien pueda. Yo por segundo has dicho lo de la comida y digo, vale, ¿y la bebida? ¡Y me han limpiado los platos! Ay, yo creo que es buen momento para cerrar el local. Sí, ¿no? Y descansar. Oh, sí, yo creo que sí. Voy a cambiarme. ¿Tú te quedas o...? A ver, si os veis todos... Yo casi que me tengo que ir rápido. Vale. Claro, no puedo haber seguridad solo. No, estaría raro en plan de... Oye, yo te permito entrar, pero no vas a consumir nada. Pero tú entra, no hay problema. Tú entra y disfruta de la música si quieres. Disfruta. Pero... Te pongo lo que quieras. Soy DJ. Bien. Vamos a ver. ¿Tú te vas a quedar o te vas ya también? Yo me piro. Que... Vale. Que es lo que te digo, seguridad solo, un poco chungo. Sí, tranqui. Ay, así puto que... Alex, de verdad. Vaya tela. Creo que había pasado antes. Rencillas familiares. Sí, imagino, pues. Familia difícil, ¿no? ¿Qué quieres? Tienes 5 segundos para decirme lo que quieres o cuelgo la llamada, Alec. Alex, no te vengas haciendo ahora de buen samaritano, que te recuerdo que... Mira, tío, deja de hablarme, ¿vale? Esto queda así, tú por tu parte, yo por la mía. No quiero saber nada de vuestra familia, ni vosotros deberíais saber nada de la mía. Bastante tuvimos ya con tu hermanita como para tener que aguantarte ahora a ti, ¿vale? ¿Perdona? Antes de salir me voy a ver cómo va la caja fuerte. Joder, y yo pensaba que mi familia era difícil. Ni se te ocurre romper nada del local. No, voy a hablar contigo. Ah, vale. Bueno, gente, yo me voy ya a mi piso. Cualquier cosilla, me mandáis algún mensaje. De acuerdo. Nos vemos. Venga. Buen trabajo. Venga.
hasta que llegue. ¿No ha muerto? No, pero lo que es el server sí que ha muerto para mí. Bueno, gente, no estoy un bizcocho de trampa, la 8.